Hola amigas, bienvenidas. En este video vamos a trabajar un chaleco, blusa, un suéter, lo que tú quieras trabajar. Si es con hilaza, pues será una blusa. Si es con lanita, vas a trabajar un chaleco o suéter. Tijeras a la mano, gancho más pequeñito o aguja para esconder hebras. Y mi gancho va a ser del número 4. Este, usaré este material. Su color es azul acero, TAM 2000. Lo puedes trabajar con gancho 3,5 o 4. Ya del 5 no, porque estaría muy abierto. 100 gramos tiene esta madeja, 260 metros, 100% acrílico. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Yo saqué de aquí adentro el pedacito, se vino bastante, pero aquí lo vamos a ocupar. Y vamos a empezar de esta manera. Cruzas entre tus dedos, dejas un pedacito que después vamos a perder. Y vamos a empezar como el cuadro de la abuela. Vamos a ajustar y vas a subir con 3 cadenitas. Ese será tu primer pilar. Vas a ir al aro y vas a tejer el pilar número 2. Y el pilar número 3. Vamos a separar con 3 cadenas. Lo vamos a hacer así siempre en las esquinas. Y vas a hacer otra vez 3 pilares. Te va a quedar la crucecita que hacemos con el granny de la abuela. 3 cadenas otra vez. Y aquí mismo otra vez 3 pilares. Vamos a hacerlo una vez más con 3 cadenas de separación. Y otra vez aquí 3 pilares. Recuerda hacer 2 piezas iguales. Listo, tenemos 4 veces esto. Vamos a jalar el aro mágico y vamos a cerrar de esta manera, con una cadenita, y vamos a ir aquí. Y donde está la tercera cadena vas a hacer un pilar de 2 tiempos. De ese modo quedas a mitad de esquina. Cierras bien el aro a tu gusto y vamos a empezar a trabajar de esta manera. Vas a subir con 3 cadenas. Ese será un pilar. Aquí mismo vas a hacer pilar número 2 y pilar número 3. Una cadena. Y aquí vamos a hacer 3 pilares. 1, 2 y 3. Aquí en este espacio solamente vas a tener estos 2 grupos en esta vuelta. Este es 1 y estos son 2. Ahora aquí, aquí y aquí vamos a trabajar pilares. Vas a hacer 3 cadenas. Y en esta cara, hasta esta esquina, vas a trabajar pilares. Vamos a empezar por 2 aquí. 1 y 2. Ahora vamos a tejer los 3 que tenemos aquí. Y hasta ahí llevaríamos 5. Te vas a clavar en cada vuelta bien, bien sobre cada pilar aquí. Ahora, en el espacio de separación, vas a hacer 2 pilares aquí. Y aquí ya tendrías 7. Vas a hacer 3 cadenas, otra vez 2 aquí, más los 3 que siguen, para volver a tener 7. 1, 2 y 3. Y vuelves a hacer 2 pilares en este espacio. Y aquí ya tendrías otra vez 7 pilares. Vuelves a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vuelves a hacer 2 pilares aquí. Vamos a tener 3 caras del cuadrado con solo pilares. 2 pilares. Ten mucho cuidado porque me tocó llegar a poner 3 donde solo tengo que poner 2. Y pues te sale un aumento. Un pilar más. 1, 2 y 3. Y vuelves a hacer 2 en este espacio. Y tendrías otra vez hasta aquí 7. Muy bien. 7, 7 y 7. Las esquinas igual, siempre con 3 cadenas. Ahora vamos a cerrar esta vuelta con una cadena. Y en la tercera cadenita vamos a volver a cerrar igual. Con un pilar de 2 sacaditas. Hasta ahí tenemos esta vuelta. Este va a ser nuestro frente de la pieza. Ahora vamos a empezar esta vuelta y ya no vamos a tener 2 grupos. Vamos a tener más. 3 cadenas. Aquí mismo vas a hacer el pilar número 2 y el pilar número 3. Y separas con una cadena aquí siempre. Tenemos un pilar, 2 pilares y 3 pilares. Ahora vas a hacer una cadenita otra vez. Ya casi se me termina el que venía enredadito. Vamos a ver si no me causa problemas. Que luego trae un fuerte nudo. Pero lo quería yo consumir.
Muy bien, continuamos. En la esquina, aquí vamos a poner el último grupo, tres pilares. Esto de los pilarcitos se trabaja solamente de esquina a la esquina, así que quédate pendiente con eso. Llegamos de esquina a esquina y tenemos tres. Aquí fue uno, aquí son dos, ahora son tres. Vas a separar otra vez con tres cadenas y aquí vamos a empezar a poner dos pilares para que en este lado empieces con tus pilares. Recuerda bien, solo son dos pilares y aquí dos y otra vez dos, dos y dos, dos. Ahí para terminar. Vamos ahora a tejer todos los pilares. Bien, ahí va un pilar, dos pilares, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Más los dos primeros que hicimos son nueve. Ahí están los dos primeros que hicimos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ahora los de aumento, diez y once. En cada vuelta vas a tener de estos lados dos. De este lado cuentas dos y dos. Acá tendrás dos y acá dos. No es necesario que los cuentes, solo fíjate que sean dos, porque repito, a mí sí me llegó a pasar que ponía tres porque me confundía cuando hacía estos tres. Vuelves a hacer tres cadenas y dos pilares otra vez aquí. Uno y dos. Y ahora te sigues tejiendo otra vez cada uno de los pilares. Aquí igual tendrás aumentos. Son cuatro. Dos del lado derecho y dos del izquierdo. Esta parte que estoy tejiendo será tu parte baja de tu chaleco o de tu blusa. Y la vamos a modificar al largo que tú quieras. Antes de que termines tu ancho, acá abajo le tenemos que trabajar diferente. Los dos de aumento aquí otra vez. Tres cadenas. Una, dos y tres. Y aquí otra vez dos pilares. Y empezamos a tejer todos los pilares que tenemos aquí. Esta vuelta ya la vamos casi a terminar. Y en esta misma secuencia te voy a dejar trabajar un par de veces. Solo comenzaré esta vuelta contigo porque lo mismo vas a estar haciendo cada vuelta. Eso sí, te recomiendo conectarte sobre el pilar. Dentro del pilar. Arriba, así. Así. Aquí vamos a cerrar la vuelta y haremos los dos últimos pilares aquí adentro. Para cerrar una vez más, una cadena, tercer cadenita, siempre ajustado el hilo que está en el gancho y este que bien controladito, pilar de dos sacaditas. Acá contrólalo para que no se afloje mucho y siempre ve sacando el necesario para que te deje trabajar y no te esté causando tensión. Ok, ahora volvemos con esta vuelta con tres cadenas y aquí dos pilares más. Y aquí tendríamos el primer grupo de tres pilares. Más una cadena. Y aquí otra vez. Pilar 1, pilar 2 y pilar 3. Una cadena de separación y continuamos. Esto es lo que vas a hacer. Cada que llegues a esta cara, terminas con una cadenita. Y aquí otra vez tres pilares. 1, 2 y 3. Te vuelvo a enseñar. Empezamos con un grupo, dos grupos, tres grupos y aquí hay cuatro. Siguiente vuelta vamos a ir teniendo uno y uno y uno más. Aquí es donde vas a cerrar, recuerda, con dos pilares y el pilar de dos sacaditas. Tres cadenas y aquí. Nuevamente dos pilares. Y comenzaré a tejer sobre cada pilar bien conectadito en el pilar. Tu pieza poco a poco se va a ir creciendo. Y tú vas a sacar tu talla. Tú vas a sacar tu talla. Lo vas a poner en tu frente, tu pecho, y que esto llegue debajo de tu axila o de cadera a cadera, de ladito a ladito. Y ahí tú sabes que esa talla necesitas. Tal vez la quieres muy pegadita o muy, muy suelta. Todavía le vamos a trabajar acá arriba en los hombros. Así que mientras te dejo crecerla, solo llego a esta esquina contigo para ya dejarte. Porque eso es lo único que vas a ir haciendo. Y yo, por ejemplo, que uso talla mediana y grande, la chica a veces sí me la hago, me queda súper apretadita, pero me queda.
Y la mediana pues me queda más o menos y la grande pues me queda creo que lo mejor para mí. Aquí dos cadenitas, dos pilares, perdóname. Otra vez tres cadenitas y aquí dos pilares. Aquí en los laditos, si tú quieres poner dos cadenitas para que se cierre más estos agujeritos, está muy bien. Aquí otra vez empiezas hasta llegar a la esquina. Todos los pilares. Llegas aquí, dos pilares, tres cadenas, dos pilares. Tejes cada uno de los pilares, dos pilares aquí, cierras con una cadena y un pilar de dos sacaditas conectado aquí en la tercera cadena. Y empiezas otra vez a tejer aquí arriba los grupos que tenemos aquí. Bien, te voy a dejar crecer esta pieza hasta que llevamos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Aquí ya vas a comenzar la número 6, vas a hacer tu cadena y en la tercera cadena cierras siempre ajustando bien tus hilos para que no se abran demasiado. Y vas a empezar la vuelta exactamente igual con 3 cadenas más 2 pilares en esta misma esquina. Vas a cerrar de la misma forma, separas con una cadenita y te vas a ir haciendo tus grupos hasta llegar acá. Ya vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, vas a tener 6 en esta vuelta. Y así te vas a ir creciendo, te digo, hasta dónde yo la voy a tejer, porque cada una va a sacar su talla, pero si quieres hacerla como la mía, pues bueno, te informo. Tengo mi pieza, desde aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 vueltas. Aquí puedes ver los grupos que tenemos desde esta esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Cuando lleguemos a la vuelta número 1, desde aquí, desde esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo te voy a ver para que trabajemos esta parte de aquí que son estas 2, 3, 4 vueltas. Puedes hacer hasta 5 vueltas, 6, las que tú quieras, pero todo tu cuadro crecerá. Esta es la parte baja, la de enfrente de ti. Este sería como el escote, que igual va a quedar en la espalda. Las dos piezas son igualitas. Cuando estés ahí en la vuelta que te acabo de decir, te voy a ver para trabajar estos lados, coser nuestras piezas y empezar a trabajar la manga o solo detallar para la sisa según como tú la quieras de larga. Te repito, vas a venir conmigo cuando tengas vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 para que empecemos la 15 juntas, ¿ok? Pero igual puede ser una o dos más como tú quieras o menos, pero venimos para que trabajemos esta parte. Ya tengo una, así que te espero. Yo voy a ir mientras trabajando. Me llevé, por cierto, en esta 110 gramos para que lo vayas anotando. 102 gramos en esta. Pero ya detalles si vas a hacer manga y acabaditos, pues ya, para que vayas viendo tres madejitas, van a ser necesarios. Bueno, termino y regresamos. Aquí estoy empezando esta vuelta número 15, ya estoy aquí igual normal, todo acá, hice los pilares y llegué a la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo vamos a trabajar así, ya me estaba yendo. Haces tus dos pilares de acá, tres cadenitas y aquí vamos a empezar el grupo 1 de tres pilares, esta es la esquina. Es importante marcar tu pieza a la mitad, ahorita te enseño. Ahí están tres pilares, te vas a brincar uno. Y vas a usar los tres que siguen para hacer el grupito que sigue. Sea cual sea la vuelta que tú tengas, puede que tengas pares o impares, los pilares, todos estos hasta la esquina. Vamos a ocupar la mitad para saber cómo acomodar los grupos. Bueno, aquí tengo el segundo grupo, una cadena,
voy a dejar otra vez un pilar como dejé aquí sin tocarlo y voy a usar tres pilares que sigue. La pieza 1, como ya la viste, la tenía yo marcada. Te la voy a enseñar. Puedes usar un pedacito de hilo, una cadena de separación. Recuerda, esta es lo que me queda de la madeja 1. Bueno, acá tengo marcado a la mitad desde la esquina que hice el primer grupo. Dejé 1 y usé 3. Dejamos 1, usé 3. Dejo 1, usé 3. Dejo 1, usé 3 pilares. Dejo 1, usé 3 pilares. Dejo 1, usé 3 pilares. Dejo 1 y usé 3 pilares. Mi mitad está aquí. Contamos los grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y sin dejar separación, solo haces tu cadena y sigues usando los 3 pilares que siguen. Para que de este lado te queden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Igual que de este lado. Entonces mi mitad es así. Por el número que tengo aquí. Pero tal vez si los tengas bien y tengas un pilar más o dos, no sé. Pero la cuestión es así. Marca primero la mitad. Un marcador. Aquí tenemos marcador. Quedamos que eran, ¿qué? Son 28 para dejar. Ok, ya marqué la mera mitad y repito cuántos grupos nos van a quedar en esta primera hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 16. Y esta es mi mera mitad. Puede que tenga separación o no tenga separación, dependiendo cuántas vueltas hiciste en tu cuadro. No importa. Aquí yo ya llevo 3 grupos. Entonces me voy a ir igual que en la otra pieza. Brinco un espacio. Y nos vamos a ir así hasta tener esa misma cantidad que en la otra pieza. Otra vez brincamos 1 y nos seguimos así. Ok, ya hice los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a hacer una cadena, pero no voy a brincar ningún pilar porque aquí tengo esta cantidad que me salieron los 8 y acá lo mismo. Voy a trabajar aquí. Si a ti te sale bien la cuenta, está bien. Si por ahí se comieron un punto o aumentaron alguno, porque a veces aquí cometemos un error de poner 1, no importa, solo cuenta la mitad de poner 3. A veces aquí ponemos 3 y ya nos va a salir mala cuenta, pero no pasa nada, solamente marca la mitad y ahí reparte de lado y lado la misma cantidad de grupos. Ahí tengo el primero de 8, voy a hacer una cadenita y como ves no dejé ninguna de separación, igual que en la otra pieza porque así me salió. Y ya nos vamos a ir dejando un espacio y cuando lleguemos a la esquina vamos a empezar a hacer otra vez pilares de este lado y llegamos acá a la esquina y hacemos los grupos tal y como lo estábamos haciendo aquí. Pasas acá y vas a hacer pilares. Cada que llegues aquí vas a trabajar en los huequitos los grupitos de 3 pilares como lo hice acá. Mira, te la volteo para que veas. Vas a ir aquí trabajando los pilares normal, dejando 2 en los huequitos. Y al llegar acá, vas a hacer 3 pilares en la misma esquina. Si yo aquí me siguiera, aquí voy a hacer 2 pilares, 3 cadenas, y aquí 3 pilares, una cadena, 3 pilares, una cadena, 3 pilares, o sea, así. ¿Ven? Y aquí se ve primero esta. Tejiendo esta es lo más, se puede decir, complicado, pero ya aquí, en cada casita vas a ir trabajando lo mismo. En la esquina, 3 pilares, ¿ok? Cuando pases aquí. Terminas de este lado, igual en la esquina, 3 pilares. 3 cadenas y acá 2 pilares para ir rellenando. Así de fácil. Y como ves hice 1, 2, 3, 4 vueltas nada más. Cuando la tengas así vamos a venir para trabajar en los hombros. Y ya coserla. Los hombros va a ser acá arriba. De los dos lados. Fíjate bien, míratela muy bien sobre el hombro. Que aquí más o menos con las 2 vueltas que vamos a hacer acá. Saques lo que es tu manga. Si es muy poquito, porque esto será tu largo. Ya cerrada le podemos seguir la puntada a esta. Le puedes hacer más vueltas si es que ves que es muy poquito. Pero ya con las 2 que van acá, más o menos esta altura, 2, te da espacio y aquí nos falta un par de vueltas para que te dé más de largo. Entonces termino esto. Voy a hacer hasta la esquina. Ok, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer el número 8. Tengo una ahí de separación. Y dentro, aquí de la esquina, vamos a hacer 3 pilares. 1, 2 y 3. Vamos a hacer 2 cadenitas.
y voy a ir otra vez tejiendo todo esto hasta llegar a la esquina para terminar o cerrar esta vuelta. Aquí comienzo con dos pilares y ya sabes, vamos a ir tejiendo pilar encima de cada pilar, bien clavados sobre el pilar. Okay, ahí tenemos todos los grupitos, como si fuera acá, pero ya me estoy enredando aquí. Pero vamos a terminar esta vuelta para iniciar justo igual, amiguitos, justo igual. Y ya llegando aquí te lo voy a repetir, vas a poner tus dos pilares aquí, tres cadenas, tres pilares, una cadenita, tres pilares, una cadenita, tres pilares, todo, todo, todo así. Llegando aquí tres pilares, tres cadenitas, dos pilares y empiezas a rellenar justo como lo estoy haciendo ahora. ¿Okay? Aquí ya nada más acomodamos los grupos para que tengas cada casita para tus tres pilares, para que más o menos se vea como acá. Ok, así que yo me sigo aquí para cerrar mi vuelta. Las vueltas que siguen necesitas la otra madejita porque con esta no nos va a alcanzar. Se lleva un poquito más de 100 gramos una pieza. Así vamos. Creo que aquí te puedo dejar, ya tú puedes seguirte, vuelvo a enseñar esta pieza. Ahorita vamos en la primera vuelta, que es esta. Vamos para acá arriba. Haz de cuenta que ya llegas acá. Esta es tu primera vuelta que estamos haciendo. La vas a cerrar y vas a hacer lo mismo que te acabo de decir. Ok, y ya le das toda la vuelta y vuelves a llegar por aquí, lo mismo. Y vas teniendo un grupito más cada que vas dando la vuelta. Hasta ahí yo me quedo. Y voy a hacer aquí dos pilares y vamos a cerrar, ya sabes, con una cadenita. Buscas la tercera cadena para hacer el pilar de dos sacaditas. Aquí subes con tres y haces dos pilares más en esta esquina. Igual te queda la esquina incompleta. Una cadena y empezar en cada casita a hacer tres pilares más una cadena para ir pasando a la siguiente casita. De aquí nuevamente los tres pilares, todo así, todo, todo así. Nos vamos a ir este lado haciendo los grupitos. Aquí llego, hago tres pilares aquí, tres cadenitas, dos pilares y todo esto lo voy tejiendo. Cuando llegue aquí te voy a ver ya mañana porque es bien tarde y mañana continuamos para aquí pues darte otro apoyo. Bien, aquí nos quedamos en esta parte, ya hice dos pilares más tres cadenas. Y en esta parte voy a hacer tres pilares para continuar en la parte baja de tu pieza. Haces una cadenita y buscas la primer casita y ahí vas a poner tres pilares. Eso es todo para esta vuelta por aquí. Cuando lo termines volverás a tomar los pilares otra vez. Así nos vamos a ir. Todo esto haciendo los grupitos en cada casita. Aquí al final vas a hacer tres pilares. Continúo aquí con tres pilares por casita. Recuerda separar con una cadenita. Ok, ya cuando vayas terminando todo esto, así se va a ver. Continúo de este lado. Ya casi vamos aquí por la mitad, más bien la mitad de la pieza. Por aquí. Tres pilares, una cadena y así continuamos. Llegando a la esquina vas a poner tres pilares. Para seguir hacia arriba vas a hacer tres cadenitas. Y aquí pones dos pilares y empiezas a tejer después todos los pilares que se ven aquí de este lado. Todos, todos estos. Hasta llegar acá donde vamos a cerrar la vuelta. Y harás las vueltas que tú necesites, ¿ok? Eso sería todo para esta vuelta. Conéctate muy bien encima de cada pilar para que te quede pues mucho más vistoso. Amigas, le hice una vuelta más para que no esté tan pegadito. Entonces aquí abajo vas a tener 5.
En este habíamos quedado con cuatro, entonces solo una vuelta más. Eso pues cada uno lo va a decidir. Yo para que no esté tan pegadito. Bueno, ya voy con esta vuelta terminando. Y llegando acá arriba, vamos a hacer una vuelta de pilares hasta llegar a la próxima esquina. Aquí primero vamos a cerrar nuestra vuelta. Esa vuelta que agregué me va a ayudar a que esté más sueltecita mi pieza. No tan pegadita. Ok, vamos a hacer dos aquí. Una cadenita y vamos a ir a la tercera cadena para cerrar y quedar en medio de la esquina. Pilar de dos sacaditas. Estamos en la mera esquina. Y ahora vamos a trabajar así. Todo esto arriba. Esto es el frente, escote o el pecho. Vamos a subir con tres. Y aquí vamos a poner dos pilares. Hay tres de separación. Entonces una está en la segunda. Y aquí en el espacio hay un pilar. Ahora vamos a conectar uno por cada espacio. No vamos a poner tres como lo estábamos haciendo, sino solo dos. Y un pilar encima de cada pilar. Así. Ok. Aquí me ha sobrado una sola cadena. Entonces solamente hay tres de separación. Entonces tengo uno y dos. No se les olvide. Y aquí voy a poner un pilar. Es la separación. Entonces hay una cadena. Y uno por cada pilar. Nos vamos así hasta llegar a la esquina. Vamos a tejer una por el revés y terminaremos por el derecho. Pero esas dos vueltas solamente van por el espacio que vayamos a elegir para el hombro. ¿Qué tanto dejas tu escote tipo ojal? ¿O qué tan ancho quieres esta parte de la manga? Del hombro más bien. Ok, así miren, uno en el espacio y uno por cada pilar. Fíjate que no tomé vuelito. Nos vamos hasta acá. Tres otra vez. Y esta vuelta queda por el derecho. Cuando lleguemos a la próxima esquina, que es acá, trabajaremos este hombro y ya luego nos venimos a trabajar este. Para quedar por el derecho. Y lo mismo le vas a hacer a la otra pieza. Vamos terminando aquí, amigas. Tenemos que hacer estos tres que están aquí final. Y para terminar la vuelta vamos a hacer en la esquina solo dos. Vas a hacer uno así, aquí al aire. Y el último lo vas a hacer en la segunda cadenita. Para que se marque bien la esquina y no se deslice ese pilar. Bueno, ahora vas a marcar. En este caso yo lo puse en mi pecho para poder ver qué tanto voy a dejar de escote. Es mejor que te quede como amplio, que después lo puedas tú ajustar. Es más fácil ajustarlo o quitarle espacio con la última vuelta al final, dándole detalle al cuello, a que te vaya a quedar muy pequeño y tengas que desbaratar tu costura y sea como más complicado. Yo me la medí, hacía cálculo 1, 2, 3, 4, 5. Y en este pilar que está en este grupito aquí, ahí voy a detenerme. Y de este lado voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. En este pilar que está en este grupo. Y eso haré en las dos piezas, ¿ok? Este será como mi escote. Se ve bastante amplio. Entonces ya al final yo le detallo. Porque aquí va a crecer hacia arriba un poquito. Acá también, entonces estará todavía más grande mi escote. Entonces ponlo sobre tu pecho. Y te digo, como esto que va a crecer aquí, posiblemente te quede mucho más grande. Vamos a pasarlo en el de en medio. En el de en medio de este grupo. Igual acá. Hasta ahí vamos a llegar. Mídetelo, por favor. Yo la hice un poquito más amplia, entonces esto está más amplio. Entonces me está dando mayor espacio. Me voy a regresar al revés solo hasta el marcador. Y aquí le voy a trabajar por el revés, porque aquí volteo al revés. Subo con mis tres cadenitas. Y voy a hacer pilares hasta el marcador. No voy a hacer grupos de casitas. Tú lo puedes hacer si lo decides, que serían así los tres pilares más una cadena. Te brincas un pilar y tejes otra vez los tres pilares. Yo me voy por pilares. Para que no se vea diferente el escote. Me gusta así con los grupitos. Y no dejar esto en los hombros porque luego pues va el tirante de nuestro brasier. Y pues me gusta más así, que solo esté
en la parte de abajo y el escote. ¿Cómo andan las motos, verdad, amigas? Por todos lados. Y hacen un escándalo. Oigan las motos aquí. Muchas motos por todos lados. Ok, vamos a llegar. No estoy haciendo corte en esta parte para que lo mires. Te puedes quedar con solo esta vuelta, pero si lo haces, tienes que quedar, tiene que quedar al derecho. Entonces, la vuelta primera que hicimos de pilares la haces por el revés. Voy aquí. Voy a quitar mi marcador para hacer mi última vuelta de este lado. Aquí en medio de este grupo. Ok, subo con 3. Volteamos. Yo voy a cortar acá. Dejas un pedacito para la costura en una de las piezas, no en las dos. Recuerda hacer esto en la otra pieza. Ya que estén listas, voy a venir porque a la otra le voy a hacer la vuelta. Ven que le hice una vuelta más a todo el cuadro, entonces a la otra me falta hacerle la vuelta y esto de aquí. Así hasta acá al final. Y alzo esta pequeña parte solamente. Esta pequeña parte que también le va a dar más profundidad a tu cuello porque vamos a llegar hasta aquí. Así que estás a tiempo si quieres reducirlo. Haciendo esto más para acá. Recuerda terminar en la tercera cadenita para que no vaya a quedar como torcidito. Y aquí vamos a hacer una cadenita. Y vamos a dejar un pedazo para coser. No tan grande porque es poco lo que vamos a coser. Y lo sacamos. Ok, ahí se va a quedar en espera. Checa bien si yo, ahorita me lo voy a medir. Si considero que está como muy angosto esto, me voy a hacer hasta este cuadrito. Si lo hago, pues ya te lo informo, ¿va? Pero necesito medírmela bien. Bueno, ahora, si lo hago, pues ya te lo informo. No creo, porque sería, pues, reducir hasta acá. Sería muy poquito, pese a que sube el cuello. Pero bueno, yo te lo informo. Eso ya cada uno va a hacer esto tan ancho como quiera. Porque, pues, no todos somos iguales de tamaño. Vamos a ir a este de en medio. Y vamos a empezar lo mismo. Son solo 2 vueltas de pilares. Así que subimos con 3. Este te lo puedes ir pisando o lo pierdes después. Con la agujita que queda mucho mejor. Lo paso hacia acá que es mi revés. Y empiezo así pilar encima de cada pilar. Y volteo y voy a dejar también un pedacito. Vamos a quedar de este lado por el derecho. Aquí terminamos el último pilar, tercer cadenita. Y para la última vuelta vamos a subir con 3. Y volteamos. Y vamos a llegar hasta aquí. En la tercera cadena, por favor, te clavas para que no te vaya a quedar torcido. Y así vamos tejiendo la misma cantidad de pilares que hicimos. Pilar bien conectado sobre el pilar. Así nos va quedando. Esto, todo esto que le crecimos, te sirve para tu sisa, para darle más altura también a lo largo a la pieza. Vamos terminando. Tercer cadenita. Si está muy apretada, busca un gancho pequeñito. Vamos a ver si se deja. Si se deja. Ok, aquí ya lo hice. Esta de aquí está súper grande y hace que los pilares se separen un poco. Así que regrésate. Para que lo jales, lo ajustes mejor. Ok, hasta aquí, cadenita, y dejamos el pedacito suficiente para coser, que nos deje con libertad. Lo sacamos, todo esto, para costura. Y ya tenemos nuestra pieza por acá. Lista, vamos a la siguiente. Escondan bonito los hilos. Esta fue mi pieza, me quedó bastante amplia. Te voy a dar la medida, ya sabes que falta vapor. Entonces, cuando yo le dé vapor, esto se va a estirar
un poco más y ya unida pues más, pero te voy a dar la medida. Siempre les he dicho que yo he usado 45 de ancho, así mi pieza quedan 90, ¿no?, de ancho, pero también he usado 50 y hasta 60. Mire, esta va a quedar amplia porque mide 53 centímetros sin vapor. Quizás alcance un centímetro o más cuando se empiece a dar de sí. Mire, tal vez hasta más. Bueno, ahí está. Anótalo porque luego se nos olvida. Mi bolsita me la encontré. Anótalo porque se te puede olvidar. Y pues ya sabes, más o menos vueltas vas a sacar tu talla. Voy a trabajar en la otra pieza. Te voy a hacer toda la vuelta y voy a hacer lo de los hombros y ya regresamos. En la otra pieza le escondes el hilo, aquí se lo escondes bien bonito por detrás. Solo en una le dejas para la costura. Ok, ahí quedó el pedacito para la costura de este otro lado. Quitamos marcadores. Y listo. Ahí me voy a llevar esos. Y le hice. Me lo voy a llevar para la otra pieza. Esta la dejo aquí. Y regresamos a esta. Le voy a hacer toda la vuelta, toda la vuelta. Y voy a dejarme estos aquí para cuando vaya a hacer lo de los hombros, porque los voy a necesitar. Y aquí me quedé, miren. Que le voy a hacer una vuelta más. Me hubiera quedado bien, amigas. Bien entalladita y todo, pero luego para comodidad queremos más amplias. Voy a subir con 3. Pilar 2 y pilar 3. Y empiezo a hacer mi cadenita de separación. Y en cada huequito de aquí voy a poner 3 pilares. Siempre separando con una cadena. Paso al siguiente espacio de casita. Y lo mismo. Todo así. Después haré acá los pilares. Aquí voy a llegar con 3 pilares, 3 cadenas, 2 pilares. Y empiezo a tejer cada pilar. Y acá igualito. Igualito que lo hicimos allá arriba, aquí vas a hacer 2 pilares, 3 cadenas, 3 pilares, una cadena, 3 pilares, una cadena, 3 pilares, y así, 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 hasta llegar acá y vuelves a hacer pilares. Y ya llegando aquí empiezas a hacer lo de los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ay, yo me quedé toda confundida. 19, ok, esta tiene 18, le vamos a hacer la número 19. Ay, no se confundan, porque sí suele pasar que luego nos confundimos y vamos terminando y la armamos mal, para que no vayan a empezar esta una antes o después de la pieza 1. Cuenten bien. Ya cosí este lado, por este lado revés, así se ve acá. Lo hice por el derecho y nos queda así. Voy a ir de este lado, ya saben que dejamos un pedacito, y primeramente vamos a buscar aquí la tercera cadenita de este pilar de orilla para tomarla toda completa y hacer una puntada así, como envuelta, envuelta digo yo, y la vamos a jalar bien para que la orilla esté bien cosidita. Ahora, pues cada pilar coincide con un pilar, ¿estás de acuerdo? Entonces yo estoy tomando el hilo de afuera, si tú quieres el de adentro, si quieres tomar estos de afuera así, te va a quedar diferente la costurita. Voy al pilar número 2 y este es el pilar número 2 aquí, y voy a empezar a ir y venir. Me voy al pilar número 3 y solo tomo la cadenita de abajo, la de abajo, igual acá, así, sin jalar mucho, y vamos otra vez, ve marcando tus pilares o ve viendo para que no te vayas a ir muy avanzada de un lado que del otro, así, y te va quedando así. Y ya te veo en la orilla, acá, para que rematemos igual como empezamos. Así, tomando la cadenita que está por dentro, un pequeño tironcito. Un pequeño tironcito. Y ya casi vamos a terminar. Y nos vamos a ir con cuidadito en los últimos pilares. Aquí vamos a tomar el pilar de orilla, como por ahí remate. Está un poquito gruesito, pero se puede meter muy bien con la agujita, porque se tendrás un nudo en la tercera cadena de esta parte, donde ya es cosida. Bueno, así nos quedó. Vamos a ir acá atrás
puedes dar un par de puntaditas para que lo dejes más parejito, esta parte de aquí, y ya lo vamos a perder. Este está muy chiquito para usarlo para el cuello, así que vamos a detallar el cuello antes de irnos a coser al lateral, a los laditos. Nos vamos a ir al cuello. Como ves, mi cuellito está bastante amplio, así lo quise yo. Para hacerlo menos amplio, vas a cerrar más cuando hagas los pilares aquí. Y ahora vamos a detallar. Puedes hacer pilares alrededor del cuello porque tenemos suficiente espacio. Bien, vamos a sacar la hebra. Nos vamos con el mismo gancho y te vas a ir en donde está la costura para empezar. La vamos a rodear todo y me voy a ir aquí a la costura. Vamos a meter el gancho por aquí donde está la unión y voy a hacer puntos bajos. Voy a poner un pedacito que ahorita lo voy a ir pisando. Ahí está mi cadena y aquí mismo un punto bajo y ahí yo voy a cerrar mi vuelta. Me voy a ir aquí donde encuentres un pilar como atravesado, paradito, vas a poner un punto bajo. Aquí está el siguiente pilar, aunque aquí en la conexión también lo puedes poner. Vas al pilar que está aquí, en su barriguita. Y aquí, miren, otra vez, esta parte de aquí es ya para ir hacia acá como una L. Ahí en la esquina puse un punto bajo. Y ya me voy a ir, aquí tenemos este espacio. Todo alrededor. Aquí ya es más fácil, porque están los pilares que tenemos aquí y aquí. Vas a ir poniendo tus puntos bajos. Esta vuelta la puedes repetir hasta dos veces. Te voy a ver aquí para cerrar. Y mídetela para que tú decidas si cambias de gancho más pequeño. Haces dos, tres vueltas de punto bajo. O directo pilares de dos sacaditas y una de puntos bajos. Y eso lo cerraría más. Pero me encanta así. Un poquito escotadillo. Sigo. Hasta que lleguemos aquí a esta cuchillita, que se va a hacer lo que acabamos de hacer. Ok, ya vamos llegando. Ahí está, miren, hacia arriba. Y aquí voy a hacer un punto bajo y tenemos el pilar aquí paradito. Y ahí pones en su barriguita, en la conexión. Y aquí está otra vez el pilar. Y vamos a buscar su pancita. Y hacemos punto bajo. Ahora aquí está la costura otra vez. Aquí en medio vamos a hacer el punto bajo. Y ya nos seguimos otra vez. Está el pilar. Ahí un punto bajo. En la conexión un punto bajo. Otra vez está el pilar en su barriguita. Y aquí ya está como que la esquina para irnos hacia este lado de acá. Y ahí se empieza a ver, miren, como tipo ojal. Nos vamos hasta el comienzo, justo donde empezamos. Aquí ya está más fácil porque están los pilares y vamos a poner uno aquí, en cada espacio que tú veas aquí. Muy bien, vean cómo va nuestro cuello. Vamos a llegar donde empezamos, que es la costura. De esta parte, aquí ya voy a llegar aquí y vamos a poner en esta parte, esta es la esquina, podemos poner uno aquí o solamente en la barriguita, así, y ya nos vamos en la conexión. Ay, se abrió muy feo, vamos a tratar de meterlo, que no jale esta hebrita, miren qué feo. Vamos a ver si lo logramos, queda jaladito. Vamos a intentarlo, aunque no tengo la mano el gancho pequeño. Vamos a ver si resultó. Está otra vez pilar en su cuerpecito. Y aquí ya está la costura. Ahí ya no vamos a meter porque ahí empezamos. Ahí está el punto bajo. Y ahí vamos a cerrar. Mídasela, voy a medírmela. Ya veo si voy a hacer otra vueltecita para cerrarlo un poquito. Pero mi idea es dejarlo no tan cerrado. Genial, me encantó así, amigas. Ya no le voy a hacer más nada. Voy a quitar el cierre de aquí. Ahorita te muestro. Voy a jalar así. Vamos a hacer bien este último punto bajo. El que estaba en este pilar. Y aquí vamos a sacar la hebra. Para cerrar nuestra vuelta. Sacamos. Vamos a poner la aguja.
Ponemos la agujita aquí para cerrar de este modo. Vamos al punto bajo que está aquí, metes hacia acá y una vez que esté así, jalas un poquitín y aquí donde estaba que sacamos la hebra, lo pasas hacia acá. Lo ajustamos al tamaño que te guste y ya quedan las cadenitas en secuencia. Sosténlo por aquí con la uña para que puedas caminarlo y no lo jales y lo hagas mal feo. Que se cierre esa cadena, que la idea es esa, de que se marque bien bonita. Varias puntaditas, punto atrás. De ese modo queda más bonito tu costura. Ahora nos vamos a ir de este lado. Yo voy a poner un poco de hilo en la aguja, suficiente para coser el lateral y que me alcance hasta todo el costadito. Tú puedes dejar un poquito abierto, ya ven que luego les digo que en la cadera, si dejamos un poquito abierta se ve como coqueta, y si estamos con barriguita pues se ve bonita cosiendo, por ejemplo, hasta acá, y ya después haces punto bajo todo el contorno. Pero yo me voy a ir cerrando hasta abajo. Vamos a acomodarnos aquí porque tenemos hilos que nos estorban de lo que acabamos de hacer, nuestro cuellito que le vas a dar vapor al final, y nos vamos a ir, quitamos el gancho. ¿Cuántas vamos a dejar? Bueno, eso ya depende de cada quien. Si quieres tu manga pegadita, sueltecita, te cuento cuántos dejé aquí. Yo me la medí y me gustó. Aquí entró mi bracito, me gustó. Pero voy a dejar uno más abajo para que quede amplio. Voy a dejar desde aquí, no tomes en cuenta estas hileras, no las conté, pero esta es esquina. Y nos vamos hacia abajo contando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16, hasta aquí 16. Voy a avanzar uno abajo para que no esté tan apretadita. Otra vez los contamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Hasta aquí. Hasta ahí yo voy a coser. De aquí para abajo. Aquí hay 17. De este lado lo mismo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Avanzamos uno más. Hasta acá 17 dejé. De aquí para acá. Esta va a ser mi manga, también lo que hicimos aquí de estas vueltitas y de estas de aquí, que le daba mayor espacio. Bueno, lo que voy a hacer aquí lo vamos a hacer del otro lado, de este otro lado. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir aquí y vamos a empezar a coser. Lo puedes hacer de abajo para arriba para que cuando tú vayas llegando acá te la vas midiendo y vas viendo si o cierras más o menos. Buscas la esquina que es esta. La cadena 2 y la cadena 2. Aquí vamos a hacer un nudito y ya este hilo lo pasamos hacia atrás, pasa para el aro dos o tres veces y ahí puede cortar a ras, pero este yo lo escondo. Y vamos a empezar. Aquí hay una de separación. Bueno, tomas esta de separación. Acá, pilar 1 y pilar 1. Trata de ir viendo que los pilares encaren, o sea que no te vayas a ir así o así. Pilar 2, bueno, este es el 2. Ajustadito para que cuando se estire no se vaya a ver tu piel. Otra vez, así. Todo hasta donde está nuestro marcador, ahí vas a rematar y te vas al otro lado y vas a hacer lo mismo. Recuerda que esta costura puede variar si tú lo haces de diferente forma, tomando el hilo este de afuera y este de afuera. Y te queda muy diferente tu costura. Pero ya aquí va en gustos. Entonces yo me voy a ir así. Y ya vengo para que hagamos detalle de la parte de abajo. De aquí vamos a hacerle un detallito con la misma puntada. Ven que solo tenemos 5 vueltas. Bueno, puedes hacer 1, 2, 3, todas las que tú quieras. Con los grupos, grupos, grupos. Y le darás mayor largo a tu pieza. Y vamos a hacerle el detallito a la sisa de las dos. Ya nuestro cuello está listo. Le vas a dar vaporcito para que tenga caída, movimiento, y te la voy a modelar para que empieces a hacer la tuya. Para tu Navidad está un chalequito precioso. Si lo haces con cintilla o con hilaza, te queda una blusa preciosa. Termino mi costura y regresamos para lo que sigue. Bien, amigas, le hice solo punto bajo. Estuve pensativa, no sabía bien qué le iba a hacer ahí esa parte de la sisa, porque quería hacerle otra puntadita tipo resorte, pero no fue necesario.
porque quedó la sisa o esta parte de la manga bastante alargadita, o sea que no hubo necesidad del resorte. Entonces nos vamos a ir a la parte de abajo para que quede igual que esta, solamente a detallito para que no se abran tus pilares cuando tú la uses. Bueno, vámonos aquí. Les cuento que ya me la medí, me encantó, ya me urge, ahorita me la voy a poner, me la voy a dejar toda la tarde. Vamos a ir aquí abajo, voy a dejar un pedacito largo que vamos a ir pisando y voy a conectar aquí mi primer cadena y punto bajo. Y ahí yo voy a cerrar la vuelta, jalo el hilo y me voy a ir así. Aquí tenemos pilares todo alrededor. Bueno, vamos dentro de cada cadenita que se ve aquí arriba del pilar o espacio y así. Fíjate si la quieres más amplia o más pegadita. Si quieres hacerle manga, déjame en comentarios si te hago una manga preciosa. Solo conseguiría más hilo porque tendré como 100 gramos y no creo que me alcance para una manga larga, pero lo consigo. Este fin de semana podríamos hacerla, pero déjame en comentarios si así te gusta, si así sería para ti suficiente para este tutorial. Aquí vamos a poner un punto bajo y aquí ya nos encontramos con lo que le aumentamos para el hombro. Vas a ir con cuidadito en el pilar que está acostadito o paradito y en su barriguita pones un punto bajo. Arriba, aquí en la conexión, otro punto bajo. Otra vez está el pilar en su pancita y aquí donde termina ese propio pilar, otra vez. Y aquí te vas otra vez lo mismo, buscando los espacios donde vas a meter punto bajo para que no pongas demasiados. Y llegas aquí donde está la costura. Por aquí podemos poner uno antes de eso. Aquí está la unión o costura arriba del hombro. Pones punto bajo. Ya nos vamos aquí. Todo esto de aquí. Igual que lo hicimos hasta llegar a esta costura. Todo así. Vamos a llegar justo donde empezamos. Ahí vas a cortar y a esconder la hebra. Voltea tu pieza para que te sea mucho más fácil trabajarle. Si ves que queda como vueluda, te quitas puntos bajos o un gancho más pequeño y listo, eso es todo. Aquí vamos otra vez donde están los pilares, aquí en los espacios, para terminar nuestra vueltecita. Solo haré una. Ya vamos a terminar. Vamos a poner aquí nuestro punto bajo último, que se jaló un poquito ahí, mire. Vamos a meter un poquito más hasta abajo y vamos a cerrar justo donde empezamos. Ya sabes, vas a dejar un poquito largo. Sacamos esto de aquí, ponemos nuestra agujita y vamos a esconder. Por aquí me quedó un pedacito que iba yo a cortar y olvidé. Igual vamos a pasar por la cadena hacia enfrente y por esta, por donde cerramos otra vez y se forma la cadena. Queda bien precioso. Sostén con la uña para ir bajando con puntito atrás. Vas a perder bien, 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 lo más que puedas. Ay, me asustó el aromatizante. Siempre que da el disparo del aroma, me asusta. Ok, nos vamos a la parte de abajo. Ya esto va a ser lo último para terminar. Igual vamos a terminar con punto bajo, igual que hicimos en la manguita. Pero ahorita nos vamos a ir aquí donde está la costura, para que te muestre ahí enseguida lo que vas a hacer. Y aquí igual vas a repetir estas vueltas hasta que tengas el largo que te guste, que tapes barriguita y caderita, pompis también a veces queremos taparnos. Vamos a ir aquí en esta esquina y pones tres cadenas. En medio de la unión o costura pones un pilar, llevamos dos y ahora otra vez en esta esquina un tercer pilar y ahora sí ya sueltas el pedacito, luego lo pierdes. Una cadena y vamos a irnos por cada casita y vamos a poner tres pilares. Cuando tú cierres, vas a cerrar deslizando aquí y vas a caminar deslizándote sobre estos y aquí haces tu grupo de tres pilares y vuelves a repetir tu vuelta. Una cadena y por esta casita lo mismo. Por todas las casitas tres pilares con una cadena de separación. Yo solo haré una vuelta y repito, esto te ayuda a darle más largo. Si decido hacerle dos, pues ya te lo vengo a compartir. Y cuando termines, te deslizas aquí y empiezas con cadena y punto bajo todo, un punto bajo por espacio y uno por cada pilar, para que termines. Voy a avanzar esta vuelta, ya casi nos despedimos. Gracias por ver, por acompañarnos acá en los videos, por tu apoyo en la página de Facebook. Muchas, muchas gracias.
Y bueno, continuamos hasta el final de esta forma. Amigas, por si quieres continuar haciéndole vuelta, voy a hacer una para ti. Yo quería quedarme en esta, pero hago una para que tú decidas y veas. Aquí yo me deslizo después de la cadenita, jalamos muy bien y te vas a deslizar sobre esto, así. Te deslizas. Cuando llegues a este huequito de espacio, jalas un poquito el hilo, subes con 3, haces pilar número 2 y pilar número 3. ¿Listo? Cierras otra vez aquí y te empiezas a deslizar una vez más y comienzas con tu cadena, y en cada casita lo mismo, vas a hacer 3 pilares siempre separados con una cadenita. Lo repites, cadena y otra vez 3 en cada una de las casitas, y cuando termines, amigas, solamente te vas a deslizar en la tercera cadena y empiezas un punto bajo por cada espacio, como lo hicimos en la sisa o manga. Con esa ya yo terminaría y te quedan así 2 vueltas más desde que cerramos o cosimos la pieza. Te voy a dejar cuánto material me llevé. Le voy a dar vaporcito para que tenga caída, porque mira cómo se siente como muy duro, apretadito. Y con vapor no solo se amplía un poquito más ligeramente, pero le da mayor espacio. Creo que de aquí nos despedimos. Muchas gracias por haberme acompañado en este paso a paso. Se los hice con mucho cariño. Recuerda que puedes cerrar más el cuello. Puedes dejar esto más cerradito acá, cerrando el cuello. Puedes hacer más o menos vueltas de esto para que lo saques a la talla que tú necesites. Y va a ser todo. Gracias, por favor, comenta, suscríbete, déjame un dedito arriba si es que te gustó. Y ahí te dejaré fotos para que te des una idea cómo te va a lucir. Hasta el próximo video. Gracias.